Mi nombre es Lina Monroy, ya todos lo saben, pero estoy aquí para compartir con ustedes una clase de edición y de creación también de videos. Vamos a tratar de hacer la clase lo más óptima posible. Me gustaría que las preguntitas las hiciéramos más tardecito para no perder el ritmo en la clase ya que la estamos grabando. Lo primero que quiero compartirles es que la creación de videos la necesitamos en nuestra carrera como Realtors porque es saliendo en video donde podemos transmitir esa seguridad y esa confianza que necesita un cliente para decidir comprar una propiedad o hacer una inversión con nosotros los Realtors. Yo les he enseñado mucho en mis clases de marketing el tema de los posts y hacer publicidad de muchas maneras, pero en la medida que la publicidad se va transformando, tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y el cambio ahorita es que tenemos que hacer videos, ¿ok? Ya no tenemos otra alternativa, no de vez en cuando podemos publicar una imagen o un post, pero tenemos que hacer videos y ojalá en esos videos podamos salir siempre con nuestra cara. Entonces, yo miro quién hay aquí, Cami, para que me ayude con el Zoom. Voy a empezar compartiendo. Déjenme, me conecto aquí, ya estoy con mi celular. Voy a compartirles el primer truquito de la creación de videos. Y para eso estoy con mi celular. Uno de los principales temores que tenemos en el momento de hacer un video, hay dos, pero uno de los principales temores es cómo me veo. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, pónganme en el chat porque les acabo de poner un mute. ¿Ok? Entonces, uno de los principales temores es ese, que no me veo bien. Miren, no somos perfectos, nadie es perfecto, ni la que se ve más perfecta es perfecta, ¿ok? Ustedes nunca van a ver a una Kim Kardashian perfecta porque siempre tiene un filtro o siempre tiene un set de maquilladores a su alrededor, pero para eso tenemos unas ayudas. Esas ayudas, y les voy a explicar y les voy a mostrar, las encontramos, por ejemplo, en los filtros de Instagram, ¿cierto? Entonces, para eso, si yo me voy a la cuenta de Instagram, yo les voy a mostrar cómo muchas veces hago mis videos desde las historias. Y en las historias ya les pongo un filtro. Ahora, mucho cuidado con el tema de los filtros. Por ahí hay un reel muy chistoso de una chica que está usando de los reels. Entonces la amiga le dice, no, tú estás abusando de los reels, es que tú en la vida real eres morenita y en el Instagram eres blanca. No podemos abusar de los filtros, ¿ok? Vamos a irnos, por ejemplo, al más en la parte de arriba, como si fuéramos a hacer una historia. Luego le decimos aquí en historias, esta soy yo en la vida real, pero si yo me bajo, por ejemplo, a la parte de abajo, ya pasé por un maquillaje, mírenme acá en cámara. Entonces, hay de filtros a filtros. A mí me gustan los filtros suaves, esos son los que tenemos que usar. Voy a mirar otro filtro, miren este filtro acá. Este es un poquitico más borroso, no me gusta ni que tenga brillo, ni que tenga escarchita, ni que tenga este que se ve así como medio borrosito, o que tenga los labios así grandotes, ni que tengan pestañas, a mí no me gusta nada de eso. Yo lo único que quiero es un filtro que haga lo que hace, por ejemplo, la televisión. Cuando ustedes ven presentadores en cámara, hombres y mujeres son maquillados antes de salir en cámara. Entonces, para eso hay varios filtros. Todos esos que yo estoy usando acá son filtros naturales, donde se ve uno como con un polvito, como con un maquillaje suavecito que permita que yo me sienta más tranquila en el momento de estar en cámara, ¿ok?
Este lo uso mucho, se llama Natural Beauty. Este lo uso mucho porque le da claridad a mi rostro y lo único que hace es suavizarme la piel. ¿Ok? Yo no tengo aquí las pestañas grandes, ni los labios, ni estoy más flaca. No, o sea, esta soy yo, pero como con una especie, con un maquillaje suavecito. Entonces, empiezo. Empiezo a hablarles de los filtros porque, vuelvo y les digo, es la opción de que nos sintamos más seguros en cámara, ¿ok? El siguiente truquito, o no es un truco, no es un truco, pero el siguiente truco para hacer un buen video es una buena luz. Aquí les muestro, yo estoy haciendo este video y a mí no me falta la luz siempre que yo hago un video. Y por último, y no menos importante, ayer también hicimos, déjenme, un segundito. Ayer hicimos los videos en la preconstrucción donde estábamos. Y todas las personas que hicieron el video tenían un micrófono. Hicimos el ejercicio de grabar sin micrófono y definitivamente no se escucha. De la única manera que tú puedes hacer un video sin micrófono es que tienes el teléfono acá, estás en un lugar cerrado, como por ejemplo el carro. En el carro puedes estar, poner el teléfono cerquita y hacer un video porque ahí estás encerrado, no hay ruido y es la única manera. Estos micrófonos, nosotros al equipo de Fortex les pasamos varios links. Los que no son de Fortex, yo les puedo mandar algunas recomendaciones. No ganamos comisión por los micrófonos, solamente les decimos que por favor compres en un micrófono. Este que yo tengo se los voy a mostrar porque me encanta. Este micrófono son tres micrófonos. Este aparatico, este conector, se le pone al celular en la parte de abajo, ¿cierto? Este es el puerto del celular. Se le coloca el celular y aquí en la cajita hay dos micrófonos chiquitos inalámbricos y funcionan simplemente acá, se pegan en la solapita y ya. Aparte de que son bonitos, son estéticos, funcionales, mejora muchísimo el sonido. Así que ustedes salen o no tienen que salir, se van ahorita para Amazon y buscan un micrófono así como este. Hay micrófonos de 30, 50, $100, $200, 300, pero con este para nosotros que somos realtors es más que suficiente. Me están preguntando cómo se llama, Camila me puede ayudar con los links que pasó Giovanni, se lo agradezco para que lo pongamos aquí en el chat, al final espero dárselos. Vuelvo y les digo, hay de todos los precios, este me gusta y se lo recomiendo de dos, porque muchas veces ustedes se pueden reunir con un desarrollador, con un prestamista, con la persona que repara crédito y ustedes van a conectar esto en el celular, van a tener un micrófono ustedes y el otro micrófono la persona a la cual están entrevistando. Las entrevistas son muy importantes, muchachos, porque nosotros no nos las sabemos todas. Entonces ustedes pueden hacer una reunión con el loan officer, preparan unas 5, 6, 7 preguntas, bueno, 7 son muchas, unas 5 preguntas claves. Le entregan su micrófono y lo pueden grabar con el celular. Yo estoy segura que aquí en esta reunión por Zoom todos tenemos un buen celular, un celular de alta gama que nos va a permitir hacer unos videos de buena calidad. Y ya por último, en el tema de la preparación del video, siempre les enseño a limpiar la cámara de su teléfono, de su cámara, ya sea la cámara frontal o ya sea la cámara de atrás. ¿Ok? El tema de limpiar la cámara es demasiado importante y quiero contarles que la cámara de atrás es la que mejor resolución tiene. Yo sé que nos encanta estar grabando con la cámara frontal, ¿cierto? Nos encanta hacer esto porque nos estamos viendo, pero quiero compartirles que si podemos utilizar esta cámara de atrás, de manera que no nos veamos, eso sí, nos toca grabar y poner el teléfono de pronto en un trípode y
grabamos con esta cámara de atrás, es un éxito. Bueno, yo tengo un Samsung, es igual Samsung, iPhone, la cámara de atrás es la que tiene mejor resolución. Entonces, si podemos grabar con esta cámara, va a ser un éxito. Ahora, si vamos a grabar con la cámara frontal, perdón, sí, con la cámara de selfie, también lo podemos hacer, pero aquí viene un truquito. Cuando grabamos con la cámara de selfie, siempre nos estamos mirando nosotros mismos cómo estamos haciendo el video. Entonces, si miré para un lado, si miré para el otro, si torcí la boca, si me vi fea, bonita. Por eso es selfie, ¿cierto? Pero si vamos a grabar con esta cámara frontal y hacemos el ejercicio de mirar a la cámara, a la bolita que está aquí arriba, en vez de mirarnos nosotros cómo aparecemos acá, adivinen qué, ese ejercicio va a ser que nosotros conectemos con la audiencia. Y me gustaría que hicieran el ejercicio. Entonces, si tienen alguna preguntita, me la van escribiendo en el chat, que yo de todas formas estoy mirando. ¿Cómo encontramos los filtros naturales? Ya te voy a decir cómo encontramos los filtros. Estamos en la preparación. La preparación era luces, micrófono, limpiar bien las cámaras y tener conectado entonces el micrófono. Si no tenemos una luz y lo podemos hacer en un espacio abierto, también va a ser muchísimo mejor. Qué pena los que se van conectando ya tarde, igual esto lo estamos grabando y pueden acceder al video luego. Después de tener luces, micrófono y cámaras organizadas, necesitamos un guión, necesitamos escribir y saber lo que vamos a decir. Parece muy obvio, pero no lo es, y quiero compartirles algo que pasa siempre cuando estamos visitando, por ejemplo, preconstrucciones. ¿A qué hora regularmente visita las construcciones para tener mejor ambientación? Gracias, Jennifer. Bueno, en el día, siempre en el día, no importa la hora, si tú puedes en la mañana, vas en la mañana, si puedes en la tarde, vas en la tarde. Miren, ayer estaba con el equipo de Fortex Orlando visitando un proyecto para inversionistas, y cuando estamos al frente de la persona expositora, siempre nos encontramos, y es usted, todos lo hemos vivido, de hecho yo también lo hacía, y es que ponemos el teléfono, lo ponemos a grabar la exposición de la persona que está explicándonos la venta. ¿Es verdad o no es verdad? Miren, eso es un error impresionante porque estamos confiando en que ya tenemos el video, que no es un video de 3 minutos, sino que es un video de 10, 15, media hora, 40 minutos. ¿Y quién se pone a ver ese video después? Seamos honestos, eso no funciona. Entonces, el día de ayer hicimos un video con los de Fortex y lo que hice yo entonces fue lo siguiente. Y este es un truquito muy importante que ojalá lo adapten. Y es que cuando vamos a visitar preconstrucciones, la persona que está ahí al frente sí, está vendiendo, ¿sí o no? Nos está vendiendo a nosotros para que nosotros le vendamos a nuestros clientes. Todo lo que dice esa persona al principio, esa persona está entrenada. A esa persona le pagan por vender ese proyecto. Todo lo que dice esa persona al principio está entrenado. Y es lo que nosotros necesitamos saber para venderle a nuestros clientes. Al final es cuando se empieza a enredar la cosa y empiezan los realtors que se creen muy sabelo todos. No, y entonces el CDD, y entonces el HOA, y entonces los taxes, y entonces, sí, esa información es importante, pero eso no lo tenemos que incluir en un video, eso va a espantar a nuestros clientes. Por eso, los vendedores de preconstrucciones no hablan de eso al principio. Miren, si ustedes captan la energía que tiene un vendedor de preconstrucción al principio cuando nos está vendiendo, ellos empiezan diciendo, les presento este proyecto, nosotros no tenemos competencia, es el mejor proyecto de inversionistas del mundo, tiene la mejor decoración, tiene los mejores acabados, el mejor retorno de inversión.
esas cosas que nos están diciendo, anótenlas en un papel. Nosotros ahí estamos haciendo el ejercicio de ver a la persona que está ahí vendiéndonos, escucharla y tomar nota. No hay que escribir muchas cosas, los principales puntos. Quiero que vean el video, que los que no lo han visto, el video que publicamos ayer de Fortex, fue un video que hicimos entre varios realtors, pero ese mismo video lo podía haber hecho una sola persona y les voy a mostrar cómo se construye. Entonces yo anoté lo siguiente: proyecto vacacional exclusivo para inversionistas. Ese fue el primer ítem. Después puse, son 450 unidades de townhouses de 3 y 4 habitaciones. Ese es otro ítem. Cada ítem que les estoy nombrando es un videíto que vamos a hacer en las historias y luego los bajamos para unirlos. Por eso les estoy dando toda esta charla, porque van a encontrar el sentido de la charla. Tercer ítem, yo puse, la construcción es en ladrillo y concreto para preservar la inversión. Después puse, en Orlando hay una valorización del 30% y el precio del pie cuadrado está por debajo de los 2,300. Todo eso lo decía la vendedora, eso yo no me lo sé. Y créanme que tampoco tengo el tiempo de llegar a la casa a ver el video de una hora en el que grabé a la vendedora. Tengan los apuntes, miren, estos apuntes son de dos hojitas chiquitas, y con esas dos hojitas chiquitas yo puedo hacer una venta. Después de tener estos apuntes, ahora sí me voy para Instagram. Yo sé que eso es lo que quieren ver, pero necesito que sean coherentes con lo que van a decir, porque entonces van a entender cómo irse al Instagram, buscar el filtro muy bonito, bajar el video y ¿qué? ¿Video de qué? Si todavía no saben qué decir y no saben qué hablar. No solamente de preconstrucciones, cuando ustedes van a las clases, nosotros hacemos clases todas las benditas semanas sin falta. Cuando ustedes están en una clase, la misma cosa. Todo el mundo pregunta, ¿esa clase la van a grabar? Nadie la ve grabada. Sean honestos. Yo los amo, pero no son honestos. Lo que tienen que hacer es tomar los principales apuntes que les van a servir para vender. Estamos vendiendo. Entonces, está hablando Giovanni, está hablando el profesor X, el instructor Y o Z, no importa. Lo que nosotros en Real Estate estamos en esas clases porque nos van a ayudar a vender. Entonces, en una libretica chiquita, anoten los puntos importantes que les van a servir para la venta. Después de anotar esos puntos importantes, porque es que sin esto no funciona. A mí siempre me dicen, ay, Lina, es que usted lo hace muy bien, usted lo hace muy fácil, a usted ya todo le sale así. Mentira, no me sale. Lo tengo que practicar 5 veces y 6 y 7 para que se me vea natural, para que se me vea con seguridad, con fuerza, porque no podemos salir allá como que, no podemos. Entonces, esa práctica solamente la vamos a lograr si tenemos unos apuntes. Después de ver los apuntes, ahora sí, me voy a ir a compartir mi screen del teléfono y me voy a ir de una vez al Instagram. Ese es mi truco. Entonces, antes de irme al truco, miren esto. El video es este de acá. Entonces, empiezo yo. Aquí ya va a salir. Empiezo yo diciendo, bienvenidos al proyecto. Luego sale otra realtor que dice, este proyecto funciona así, así. Ya voy juntando las piezas. Luego lo van a ver ustedes en Instagram. Pero entonces, ¿cómo puedes hacerlo tú? Ese mismo video, con esa misma información, te vas acá a las historias, abres la cámara y en la parte de abajo es donde están los filtros, ¿cierto? En la parte de abajo están los filtros. No todos tienen los mismos filtros, pero al final, si yo me voy deslizando, yo miro cómo se ve acá. Al final del Instagram, ustedes ven que hay una lupita en las historias. En esa lupita vamos a encontrar todos los filtros y arriba están por categoría. Entonces arriba me aparecen los filtros salvados, o sea, los filtros que yo he salvado, los filtros que estoy siguiendo, los de Reels, los de Instagram, los de selfies,
etcétera. Para nosotros, le recomiendo que miremos los de selfies. ¿Por qué? Porque son los filtros que normalmente nos ayudan como con la apariencia. Recuerden que esos filtros tienen que ser lo más natural posible, que solamente te haga como un make-up. Y que no tengan brillos y que no tengan cosas raras. No, a menos que quieras hacer un video diferente, un video de chistoso o un video que se salga un poquito del esquema. Pero si es un video de venta, no puede tener nada de eso, que no se note que tienes un filtro. ¿Ok? Entonces acá en los filtros de selfies, tú puedes buscar y probarlos. Por ejemplo, este que dice Dorothy. Quizás yo lo abro, en la parte de abajo le digo try it, o sea, probarlo. Cuando yo le digo probarlo, entonces me abre la cámara y me muestra el filtro. Miren qué bonito es. Aunque me parece que tiene una parte como muy blurry, no sé. Pero acá en la parte derecha también hay una opción de que puedo subirle o puedo bajarle la intensidad al filtro. Si yo le bajo toda la intensidad a ese filtro, se ve súper bien, se ve más natural. Ya yo lo guardo, en la parte de abajo hay como una banderita donde dice Dorothy, a la izquierda hay una banderita y ahí lo salvo y ya este filtro me queda guardado en mis filtros de Instagram. Los hombres también usan filtro y les voy a enseñar otro truquito que funciona muy bien sin filtro. Entonces, de esa manera ustedes consiguen los filtros. Otra manera es que ustedes miren las historias de otras personas. Por ejemplo, acá, yo me voy a ir para Karol G. Vamos a ver si Karol G está usando algún filtro acá, ¿no? Vamos a ver, aquí rapidito. Bueno, muchas veces, cuando la persona está hablando, en la parte de arriba, tengo mucha cosa de publicidad. En la parte de arriba, por ejemplo, acá donde dice Positi Amigo, en la parte de abajo dice Taylor Swift. Vamos a ver que él habla mucho. No lo encontré hablando. Y debajo de la canción nadie sale hablando. ¡Qué tristeza! Eso me da una frustración. Entonces, cuando vean una persona hablando, aquí nadie habla. No, qué cosa tan horrible. Por ejemplo, acá, donde dice Fico Gutiérrez, en la parte de arriba, abajito hay una canción. En esa canción, en la parte de abajo, mostraría el filtro que esa persona está usando. Es más, si yo me voy de aquí, me voy a ir a otra cuenta. Ay, ojalá me alcance el tiempo. Me voy a ir, miren todas las cuentas de Instagram que yo tengo. Es una cosa loca. Entonces, voy a entrar a la cuenta de mi hijo para ver mi propia cuenta. Lina Monroy. Conmigo podemos hacer el ejercicio. Si ustedes van a mi Instagram en las historias, por ejemplo acá, exacto, perfecto. Cuando empieza esta historia, aquí la paré, en la parte de arriba aparece el filtro que estoy utilizando, que es un filtro muy natural. Ustedes lo pueden usar, mire, se llama Natural Beauty. En la parte de arriba donde dice Lina Monroy Broker, abajito va mostrando el Natural Beauty. Si ese filtro les gusta y si no consiguen otros, entonces le hacen clic sobre él y mire que les muestra ver efecto. Veo el efecto y le digo try it, o sea, siempre pruébenlo porque no a todo el mundo se le ven los filtros iguales, aunque este es un filtro muy natural. Y si les gusta, le dicen salvar efecto. Eso es todo. Pero tienen que encontrarlo en las personas que están haciendo un filtrico y normalmente eso pasa es cuando haya alguien grabando, ¿cierto? Me voy a devolver. De esa manera encontramos los filtros. Ahora, hay otro truco para no usar filtro y este me sirve mucho para los hombres. Atención, hombres. Aquí estoy en la cuenta de mi príncipe. Voy a hacer una historia. Y voy a grabar. Hola, feliz miércoles para todos. Cuando yo hago este video, le hago un swipe a la derecha con el dedo. Inmediatamente me pone un filtro de Instagram que se llama París.
Hay varios, está París, Los Ángeles, Oslo, Lagos, Melbourne, New York, eso también sale por ahí en una canción. El primero que se llama París, ese es el natural. Aquí soy yo natural. Si yo le hago clic aquí, swipe, me sale el filtro París y ese lo amo porque ahí no necesitan filtro. O sea, ahí ustedes simplemente si están bien organizados, graban. Cuando terminen de grabar, le hacen el swipe up a la derecha y ya les quedó el filtro. Este para los hombres es perfecto porque les va a borrar el brillo de la cara, les va a suavizar las expresiones. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Y para nosotros, cuando no queremos usar filtro, es lo máximo. Miren cómo se ve natural. Listo. Me voy a quedar aquí en la cuenta de mi hijo. Y ahora voy a hacer el video de ayer. Yo lo primero que hago es poner mi teléfono, limpio la cámara, preparo las luces, todo lo demás. Y miren que en las historias de Instagram en la izquierda le hago clic a la flechita y le digo hands free. Ese hands free me permite grabar sin necesidad de tener el dedo ahí hundido. En este momento. Limpié la cámara y cambió muchísimo. ¿Sí o no? Escríbanme por favor ahí en el chat que los estoy leyendo. Entonces, estoy en las historias, elegí el filtro y le puse en la izquierda hands free. Ahora voy a repasar el video de ayer. Entonces les digo, bienvenidos a un nuevo proyecto de preconstrucción para inversionistas en Orlando. Aquí paro mi primer video. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil decir toda esta carreta que yo les dije, por más que ustedes la escribieron y se la aprendan de memoria, es muy difícil hacer un video completo de esto. Entonces hagan el video pasito por pasito, poquito a poquito, y luego juntan las piezas y va a quedar mucho más dinámico y mucho más chévere. Como ya tengo la primera parte, me voy a los punticos de arriba de las historias y le digo salvar. Ya grabé mi primera parte del video. Listo. Entonces así vamos a seguir con la siguiente parte. Me devuelvo para descartar ese video y voy a seguir con el punto 2 de las notas que puse. El punto 2 dice, son 400, 450 unidades de townhomes de 3 y 4 habitaciones. Ya está. Vamos a grabar. Son 450 unidades de townhomes de 3 y 4 habitaciones cada una. Stop, ya tengo mi segunda parte. Entonces me regreso punticos y le digo salvar. ¿Ok? Ya tengo mi segunda parte del video. Miremos otro ítem. Me regreso, le digo descartar porque ya lo grabé y voy a grabar mi tercera parte. Vamos a grabar hasta 4 y luego lo juntamos. Esta construcción está diseñada con ladrillo y concreto para que las propiedades sean fuertes y puedas preservar tu inversión. Punto. Eso no me lo estoy inventando, eso lo dijo la chica ayer, la vendedora, y con la misma emoción que ella lo dijo, porque ella decía, miren, es que aquí las casas en la Florida son como de papel y por eso cuando hay una tragedia, entonces, en fin. Tampoco voy a hablar de la tragedia de la Florida, tengo que ser inteligente, pero sí voy a resaltar que son de ladrillo y que son de bloque, y entonces la construcción va a ser más, más duradera. Aquí le voy a decir salvar. ¿Me están copiando hasta ahí? Ok. Y por último, voy a terminar con el último videito que dice. Este proyecto, que es exclusivo para inversionistas, además tiene un diseño italiano inspirado en la marca Ferrari. Te dejo más información en los comentarios. Por ejemplo, ya está. Aquí le digo salvar. Y ya tengo mis 4 videos, o 5, 6, o 7, u 8. Pueden ser videitos más largos, ¿de acuerdo? A lo que podamos memorizar y de acuerdo a lo que podamos hacer en el video. Me voy a ir de acá de mi Instagram y me voy a ir a mi galería. En mi galería
Ah, bueno, en mi galería hay una carpeta que se llama Instagram porque yo salvé esos videos. Entonces, aquí están los videos. Este es el primero. Bienvenidos al proyecto. Este es el segundo, que el proyecto son 450 unidades. El tercero y el cuarto. Ahora voy a enseñarles cómo juntamos las piezas para que podamos hacer un video compacto. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Entendiendo? Póngame una manito o algo. A ver que no los estoy viendo. Listo, gracias. Súper. Bueno, excelente. Gracias a los que están ahí interactuando. Liliana, ¿todo bien? María, súper. Listo. Entonces vamos a juntar las piezas. Para eso, les recomiendo que tengamos la aplicación InShot, esta de abajo. Es la aplicación más útil y más rápida y que podemos aprender más fácil para editar videos. Y les voy a mostrar una cosa genial. Perdón. Cuando abrimos InShot, me disculpan un dato, no me acuerdo cuánto vale, creo que vale como $20 al año, $15 al año, si alguien sabe y me lo quiere poner en el chat. Es muy económica, se puede usar gratis, $14 al año. Gracias, Fanny. No me usen la versión gratis, se puede usar gratis, pero les va a salir una marca de agua en la parte de abajo que dice InShot, está con este loguito acá. No quiero que o sea, tienen que comprarse la versión paga, ya está. Cuando llegan a la aplicación InShot, hay tres opciones. Collage, que me funciona para hacer una foto. Miremos, por ejemplo, si yo quiero usar esta foto de nosotros ayer, esta otra y esta otra. Entonces ahí me permite hacer un collage, pero no voy a hablar de fotos, solamente les quería mostrar rapidito cómo puedo hacer collage y cómo puedo cambiar el layout. Esto es una nota, o sea, puedo hacer muchas cositas con esta aplicación, pero aquí me voy a regresar a la parte inicial. Eso lo hice en collage. Luego en la mitad hay otra opción que se llama foto y aquí les voy a enseñar una cosa que ni siquiera mi equipo sabe. Y es que con InShot, ellos acaban de mejorar la versión, ya podemos quitar el background de las fotos. Entonces, eso se hace gratis, se hace demasiado rápido y esto nos va a servir para los videos luego. Voy a mostrarles. Me regreso, estoy en InShot. Me regreso, voy a foto cuando yo quiero quitarle un background, pero ese background se lo quiero quitar para podérselo insertar, por ejemplo, a un video. Entonces le digo foto y voy a elegir, por decir algo, esta de acá, que es como las que yo le tomo a los realtors de la oficina. En la parte de abajo, en InShot, hay muchas cosas para aprender. Voy a tratar de explicarles lo que es más sustancioso para lo que necesitamos. En la parte de abajo vamos a buscar esta opción de la mitad que dice Cut Out. ¿La están viendo? Abajo dice Cut Out. Le hago clic y en un segundo ya le quité el background a la foto. Yo siempre les enseñaba a hacer esto con Canva, pero se puede hacer con Canva la versión paga. O hay otra página en internet que se llama Remove Background. Pero bueno, toca también hacer un proceso. Me encanta la opción de InShot, me parece más rápido. Ustedes le hacen en un solo clic, les borró el background, le hacen clic en OK y le hacen clic en salvar. En este momento ya esa foto sin background les queda guardada en su teléfono. Y les voy a mostrar por qué la necesitamos en los videos. Me voy a regresar, regresar, regresar. Y ahora me voy a ir a la opción de video. ¿Ok? Para esto vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio va a ser un video de unas propiedades que visité de otro proyecto de D.R. Horton en Miami y tomé varias fotos y varios videos, que eso lo hacemos mucho y de pronto nos sale nuestra cara. Fotos y videos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en InShot es ir a video y darle nuevo. Cuando le hago clic en nuevo, nuevo video, en la parte de arriba me salen tres opciones: video, foto y all. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Video, foto y all.
All quiere decir todo combinado, videos y fotos. Lo voy a dejar ahí en all. Y en la parte de abajo, miren que me aparece recientes. Para que nos vaya mejor, en nuestra galería deberíamos tener carpeticas por las fotos y por los videos que queremos editar más adelante. Entonces yo me creé una carpeta que se llama, Dear Horton. Aquí, Dear Horton. Esto lo hacemos mucho nosotros. Esto lo hacemos bastante cuando vamos a visitar los proyectos, de que tomamos un montón de fotos y videos y está bien. Entonces, luego, ¿cómo hacemos un video con todas esas fotos y esos videos? Llegamos a InShot, me voy a video, en la parte de arriba selecciono All, busco la carpeta donde están esas fotos y empiezo a seleccionarlas. Voy a empezar con, aquí no voy a salir yo, voy a empezar con fotos, por ejemplo, de la casa por fuera, de la sala, del comedor, de los videitos del baño, de aquí del comedor, de una habitación. Bueno, aquí tengo de varios modelos. Aquí los estoy seleccionando, se seleccionan así con el dedo y aleatoriamente que quede foto, video, foto, video, foto, video. Ojalá que queden en orden, es decir, la fachada, la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones, los baños y el patio. Ese sería más o menos el orden, ¿cierto? Aquí lo estoy haciendo aleatorio porque no me acuerdo cómo está, pero después de seleccionar varias, después de seleccionar varias, ¿por qué dije que esta no? Porque tiene por allá la marca de Dear Horton y no me interesa que mi cliente sepa que es de Dear Horton, ¿ok? Entonces le hago clic en el chulito verde y aquí me quedó todo pegado, pero no hemos terminado. Después de tenerlo acá, si ustedes ven, lo que pasa es que no se me ve muy bien, en la parte de abajo, abajo, en letra muy chiquita, me dice la duración de este video, así como está, es de 1.15 segundos. Si pueden anotar esto, InShot, por defecto, pone las fotos con una duración de 5 segundos, y eso es mucho. Entonces, lo primero que voy a hacer es que le voy a cambiar la duración a las fotos. Si yo me pongo a mirar este video acá, le hago play, ya está todo junto. Miren que esa foto de la fachada se demora 5 segundos. Sigue la del televisor, 5 segundos. Sigue la de la cocina, 5 segundos. Es demasiado. El tiempo ideal sería más o menos para mí 2 segundos, 2.5 segundos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Es muy fácil. Yo me paro en la foto y eso lo va a hacer para todas. O sea, puede que aquí tenga 50 fotos. Yo le cambio el tiempo a la foto a todas al mismo tiempo. Me paro en la foto y aquí en la parte de arriba encuentro un relojito que se llama duración. Le hago clic en duración y mire que me muestra 5 segundos. Yo lo voy a poner en 2.5, le sugiero 2.5, porque ahorita van a ver que cuando le pongamos una transición, ahí se me come unos segunditos. Cuando yo selecciono 2.5, en la parte izquierda hay dos chulitos y en la parte derecha hay un chulito. Si selecciono un checkmark, en Colombia decimos chulito. Entonces, si selecciono la parte derecha, me aplica el cambio de los 2.5 solo a esa foto. Pero si selecciono la parte izquierda, mire lo que dice, aplicar a todo. Entonces le digo clic. Y todas las fotos, ese video que duraba un minuto con algo, no sé cuánto duraba. Ahorita pasó a 55. Entonces, vamos a repasar. Entonces, miren que aquí está la foto. Dura 2.5. Todavía se ve un poquito lento, pero ya les voy a mostrar hacer las transiciones. Miren qué chévere. Muestra la cocina, muestra la sala, otro pedazo de la sala. Ya empiezo a mostrar aquí las habitaciones. ¿Les gusta? Ahora, voy a ponerle, adivinen qué. La foto que me traje que quedó transparente. Entonces, para eso,
para poner la foto, me voy a ir aquí donde dice sticker. Hay dos formas de ponerla, una por acá por paper o aquí donde dice sticker. ¿Ok? En sticker le hago clic y me muestra un montón de animaciones y un montón de cositas con las que después se pueden poner a jugar ustedes y a mirar. Pero a la izquierda hay un cuadrito de galería. Ahí pueden subir la foto que le quitamos el background. Entonces, yo ya la tenía porque fue un ejercicio que hice, pero le hago clic aquí en el plus. Y miren que en mi galería ya tengo guardada la foto a la que le quité el background. Y mire qué lindo este video, cómo se va a ver con esta foto. Por aquí la pongo más grande y la pongo, por ejemplo, acá. Le hago play y me queda la foto en mi video. Entonces, ahora yo empiezo a mirar y por aquí se me desapareció la foto. Digo, no, yo quiero que mi foto aparezca siempre o el logo aparezca siempre. Entonces, para eso hay una línea de tiempo aquí arriba que yo la voy a poner, si voy a dejar el dedo presionado y voy a irme hasta el final, hasta acá. Entonces me regreso para el principio y miren el video cómo se va viendo hasta ahorita. Aquí se ve un poquito invasivo, yo sé, mi foto está muy grandota y quizás la pueda dejar en unos pedacitos o quizás la pueda dejar solo al final, pero les estoy mostrando qué se puede hacer. Adicional, le hago clic en OK, en el checkmark. También le puedo colocar, dice Bianca, qué bien, yo luchaba con eso, siempre se aprende cosas nuevas, gracias. En el sticker también puedo colocar el logo de mi compañía. Recuerden que el logo de la compañía debería estar en todas sus publicaciones. Para eso me voy a sticker. Y la mayoría de las compañías tienen, bueno, en el caso de nosotros tenemos el logo azul o el logo blanco, dependiendo de lo que queramos usar. Por ejemplo, acá yo le hago clic al logo, lo ubico donde quiera, lo pongo pequeñito, grande. Lo puedo poner aquí arribita y le digo clic en el checkmark otra vez. De nuevo, el logo puede aparecer al principio y ya no tiene que estar en todo el video. Si lo quiero poner en todo el video, pues lo pongo. O si quiero que esté solamente al final, pues lo pongo al final. Entonces, listo. Aquí ya me queda el video con el logo y con mi foto. Ahí le puedo agregar todo lo que quieran. En la parte de abajo, por ejemplo, aquí dice text. Entonces, le coloco, supongamos, mi página web, www.linamonroy.com. ¿Ok? Entonces, tengo mi video con el www de mi página web, mi fotico. Aquí me paro encima del texto y lo pongo. No tienes idea cuántos dolores de cabeza. Sí, Rafa, yo te he visto con los videos y con la foto por allá, Blanca. Bueno, miren esto. Aquí tengo yo mi nombre, el nombre con mi página. Y me salió en negro, por defecto me sale en negro. Pero si ustedes ven ese texto, en la parte de arriba tiene un lapicito. Le hago clic en el lápiz. Y dándole clic en el lápiz, entonces hay varias opciones de fuentes de texto, animación del texto y colores del texto. Digo, no, yo no quiero que salga negro. De hecho, ojalá no usar negro porque el negro es como demasiado fuerte para la publicidad. Entonces miren que aquí me salen de nuevo más opciones. El color del texto es blanco y el label lo puedo elegir gris, rojo, de acuerdo a los colores de su marca. Recuerden que la marca son ustedes. O sea, mi oficina tiene el logo azul, pero puede que Miriam diga toda mi publicidad es enfocada en el verde porque el verde es de la esperanza y me gusta. Entonces tú buscas un verdecito para que salga como con la marca de cada uno, ¿ok? Igual aquí donde en la parte donde está la fuente, también puedo escoger qué tipo de fuente elegir.
y dónde está, aquí es para la alineación, si a la izquierda o a la derecha, y en las bolitas de la derecha que se están moviendo, yo le pongo un efecto a ese texto para que salga. Entonces supongamos que está ahí verdecito, miren que le hago play y me sale Lina Monroy y me sale mi imagen. Si yo quiero que ese Lina Monroy salga siempre, ¿qué tengo que hacer? Pues me paro en el texto, como en todo, y lo llevo con el dedo hasta el final. Lupita dice, ¿cómo se llama para quitar el fondo? El fondo lo quitas no aquí en el video, sino en la parte de foto. Ahorita te muestro cuando salgamos de acá. ¿Qué otro efecto tiene para mensaje? No, para mensaje tiene muchísimos efectos. Aquí en el lapicito, mira, todo esto son efectos. O efecto, las flechitas también son un efecto. Por ejemplo, que suba, que baje, en fin, aquí hay varios. Pero ya cada uno se pone como a jugar con los textos. Lo que me falta para que este video quede súper chévere es ponerle unas animaciones a las cuando cambia de imagen a imagen. Y para eso quiero que se fijen acá, por favor, no se me pierdan. Si ustedes ven en la parte de abajo, aquí lo que yo estoy moviendo, en la parte de abajo hay un cuadrito blanco como con una rayita que también es un lápiz. ¿Lo están viendo? A ver, las que tengo en cámara, que son las primeras, háganme que sí lo están viendo. Gracias, Elizabeth y Miriam. En ese cuadrito le voy a hacer clic porque quiero animar las fotos, que cuando yo las pegue tengan una animación. Entonces acá voy a mostrarles, por ejemplo, esta animación, estas dos me gustan mucho, que son de Zoom. Zoom in y Zoom out. ¿Ok? Esta me gusta mucho. Ojo, hay montones de animaciones que se vuelven muy cansonas. A ver. Aquí Sofía está diciendo que en el iPhone 14 también se puede hacer. No es que si yo les mostrara lo que se puede hacer con los teléfonos, pero con esta aplicación funciona para todos. Les decía que hay transiciones que se vuelven muy cansonas. Entonces, miren, por ejemplo, esta transición es muy invasiva o esta otra me gusta, pero hacerla como a una fotico de vez en cuando, no a todo, ¿ok? A mí me gustan mucho estas de disolver. Abajo las de disolver, como que no cansa la vista. Porque cuando tú tienes un video con mucha transición, ojo con eso, cansa la vista. Entonces le hacen swipe up, o sea, le hacen siguiente y no estás consiguiendo el objetivo. Yo aquí en InShot, las más suavecitas que les recomiendo, por ejemplo, acá hay una, ese circulito me gusta. O es, las primeras me encantan porque son como que de disolver, pero no se cansa el ojo. Me gustan estas de zoom in y zoom out. Estas de papel rasgado me encanta para una que otra cosita. Miren que es muy bonito. Las de las fotos también las uso mucho, pero como en una fotico que yo quiera resaltar. Las de disolver me gustan. Y las de las luces, estas de abajo tienen unas lucecitas. Entonces, cada que cambia la foto, simplemente le pone unas lucecitas. Me voy a ir por la primera, que es básica. Y funciona igual, el mismo principio de los dos chulitos, los dos check mark a la izquierda, significa que se lo voy a aplicar a todo. O el de la derecha, que es solamente para una. Entonces, le hago clic a aplicar a todo. Y vamos a mirar cómo va mi video. Lina Monroy, salió mi foto y miren que acá, miren qué bonito, o sea, esta es una de las transiciones que más me gusta porque es la más sencilla, pero no cansa. Aquí se está viendo el video y miren que cada que cambia las fotos va mostrando todo eso es con la misma aplicación, Caro, sí, no me he salido de InShot. Hay otra que me gusta mucho, pero es más compleja que se llama CapCut y luego, algún día les doy una clase de eso. Todo esto está con esta aplicación, ¿ok?
Otro truco. Ay, Susan, yo te dije que era una hora, pero no, te voy a mentir. Yo creo que se me va a ir la hora y media. Para poder terminar bien este tema del video. Entonces, después de ya tener todas las transiciones, ¿qué me falta? ¿Quién me dice qué le gustaría ver? ¿Qué le falta a mi video? Quiero verlos en el chat. ¿Qué le pondrían al videito? Música. La voz, música. O voz, sí. ¿Qué tal las dos? Sí, la firma va al final. De hecho, me gustaría, muchachos, como que tuviéramos la tarjeta digital de nosotros al final, para no hacerla acá, sino como que al final ponerle siempre una imagen diseñada así en formato vertical que podamos agregar al final. Yo le pondría, a mí siempre me gusta ponerle la voz. Miren, créanme, pues aquí no está saliendo mi cara ahí como mostrándoles el video, pero está mi foto. Entonces me gustaría hablar de este proyecto y no estoy saliendo. Entonces, ¿cómo hago para hablar de este proyecto? Me voy acá donde dice música, ¿ok? Y acá hay una opción que dice música, efectos o grabar, record. Esta aplicación también ustedes la pueden poner en español, pero no la pongan en español. La ponen en inglés porque tenemos que aprender y dominar más el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, arriba donde dice música, efectos y record, nos vamos a ir a record. Y ya de una vez empieza a grabar en 3, 2, 1. Hola, quiero presentarles estos proyectos o este proyecto de preconstrucción ubicado en el sur de la Florida. Son casas y townhomes de 3 y 4 habitaciones, listas para entregar en diciembre o listas para entregar en 2 y 3 meses. Es una comunidad que no tiene asociación, que tiene unas áreas comunes como piscina y canchas de tenis espectaculares. Te dejo la información en la descripción o puedes entrar a mi página y contactarme para más información. Listo. Entonces, le digo clic en la marquita. Si no me gustó lo que dije, le hago clic en la flechita que está a la derecha. Y vuelve a grabar. Te da otro chance. Los chances que quieras. Ay, aquí me equivoqué. Entonces voy a parar y le voy a dar clic de nuevo en la flechita. 3, 2, 1. Hoy quiero presentarte este proyecto de preconstrucción ubicado en el sur de la Florida. Son casas y townhomes de 3 y 4 habitaciones sin asociación y se entregan completamente amobladas. Este proyecto es un proyecto que tiene propiedades listas para entregar en 2 y 3 meses o también en 6 meses, dependiendo del tiempo de tu elección. Llámame para más información. Solamente se separan con $5,000 y te puedo atender, qué sé yo. O sea, aquí paro y vamos a mirar. Le hago clic en la flechita y voy a escuchar. Vamos a ver si. Ah, no creo que se escuche. No, no se escucha porque no estoy compartiendo el audio en el Zoom. Pero en este momento. Perdón. En este momento ya se escucha. Ya tengo el audio montado en el video. Y lo que puedo hacer, que fue lo que yo hice ayer, es poner el audio acá y en Instagram ponerle la música para colocar música de tendencia. Ahora quiero aclararles dos cosas. Hay una diferencia. Nosotros podemos usar audios de InShot o de cualquier aplicación, sobre todo si estamos pagando por ellos. Esos audios no son libres de usar. No van a tener ninguna complicación con temas de licencia, sino que los podemos usar sin ningún problema. Y esos audios son los que tenemos que usar si queremos publicar este video y pagar por publicidad. Anoten esto porque es muy importante. Si ustedes hacen este video y le ponen la música de tendencia, la última canción de Shakira, Monotonía, no fue culpa tuya ni tampoco mía. La canción está en tendencia, va a tener muchas visualizaciones, en los reels se va a ver muy bien, con muchas visualizaciones,
pero no pueden pagar por publicidad. 5, 10 dólares, $1,000,000, no lo pueden hacer. Armando dice, ¿puede poner un video sin voz en lugar de una foto en la esquina? ¿Puedo poner un video sin voz en lugar de una foto en la esquina? O sea, un video encima del video. Armando, esa es tu pregunta, poner un video encima del video. En teoría sí se puede. Entonces, sí, también se puede, ya te voy a mostrar. El punto clave con la música es, Carlos, ya te respondo, ese autocaption, no, yo lo hago es con CapCut. El tema es que si ustedes quieren pagar por publicidad, no pueden usar las canciones de Instagram que están en tendencia, ¿ok? Pero si quieren hacer un video bonito, que se vea mucho, que sea trending, utilicen las canciones que están en tendencia, ponen la voz acá como está y lo publican en las redes. Si no, voy a quitar este audio. Entonces ponemos un audio de acá, de la galería. Aquí me voy a música. Y aquí en música, InShot tiene una galería también grandísima de música. Carlos me está preguntando, esto es bien importante, si InShot tiene la opción ya de poner los autocaption, que son las letras o los subtítulos. No, no lo tiene, pero ¿sabes qué hago yo? Yo edito mis videos todos aquí, dependiendo del video, pero normalmente yo sé usar CapCut, que es la otra aplicación, también súper bien, pero soy más rápida con InShot y como casi no tengo tiempo, entonces edito los videos así, yo me demoro 10 minutos editando un video. Edito los videos en InShot y le pongo los textos, después de estar editado, le pongo los textos en CapCut y ya se fue. Pero volviendo aquí al tema del sonido, le hago clic en música y escojo, le hago clic en esto. Aquí no me sale el sonido por la conexión que tengo, pero si ustedes vienen, por ejemplo, a la primera que se... No sé si logran por allá escuchar un poquitico. Pregunta Sofi, si uso la música de la misma aplicación no voy a tener problemas. Correcto. Eso quiero que se lo graben porque necesitamos pagar para tener más exposición. O sea, yo confío mucho en la publicidad orgánica sin pagar, pero es que hay que hacer las dos. Tenemos que hacer publicidad orgánica y tenemos que hacer publicidad paga. Entonces, para poder pagar, vamos a buscar la música de acá. ¿Cómo la busco? Miren, estábamos aquí. Hasta aquí íbamos todo muy bien. En la parte de abajo está música. ¿Ok? Ya está. Hay tres opciones. Música, efectos y grabar. Ya les mostré la primera que era grabar, donde ponemos la voz de nosotros, que sale muy melodiosa. Y si la grabamos con micrófono, es un hit. Y luego me voy a música y aquí nos van a salir todas las canciones. Esta primera opción de blog, esta rosadita, me gusta mucho porque tiene mucha música como instrumental, de background. Entonces, miren esta. Yo no sé si pueden escuchar por ahí un poquitico. Ya voy. Entonces, aquí le digo copy. Y le digo bajar como con esta flechita rosadita, usar. Y en este momento ya mi video, miren que aquí me quedó la canción Mornings, como ese ritmito que tengo. Le hago play. Queda bello. Hagan el ejercicio. Patricia, ya te respondo. Hagan el ejercicio de usar el video con esta canción de Mornings, por ejemplo, que suenan por allá como unos pajaritos, porque es una canción como muy de naturaleza, muy bonita, entonces les va a funcionar. ¿Ok? Me faltan tantas cosas, pero necesito pasar al siguiente ejercicio de unir el video que hicimos ahorita en Instagram. ¿Ok? Entonces aquí ya yo tengo mi video con fotos y videos agregados, transiciones sutiles, recuerden las transiciones sutiles, una canción de fondo y puedo agregarle la voz.
Te presento este proyecto de preconstrucción ubicado en el sur de Miami. Entonces ya me queda el video. Miren acá todos los elementos. Abajo, videos y fotos. Encima, la canción de fondo. Y encima, la voz que grabé. Vamos a ver. Música, perdón. Acá me quedan todos los elementos. Como les decía, hay muchas cosas que no se me van a escuchar, pero ya todo me queda grabado. Es más, si ustedes quieren grabar al final, mostrar como que la canción al principio y al final poner la voz, ustedes se paran acá, al final le dicen record y van a grabar al final lo que quieran. Para más información, ponte en contacto conmigo. Me encuentras en las redes sociales como Lina Monroy Broker o mi teléfono 305-600-7893. Y le hago ya, ahí me quedaría la voz al final y puedo agregarle aquí una foto como de... Le hago play, ok en el checkmark y le puedo agregar aquí al final una foto de qué. Como de, por decir algo, es que sea como la foto de su tarjeta, donde esté. Entonces termina, y cuando termina ya muestra la foto de ustedes con sus datos y su teléfono. No se puede mover de lugar la voz, ¿verdad? Si no, debe de ponerse exactamente donde la quiere. Sí se puede mover, Lupita. Para eso, todo se puede mover acá. Yo le hago clic en música y miren que cuando yo le hago clic en música, él me muestra como todos los elementos. Entonces, esta voz que yo grabé, yo la puedo recortar. Bueno, tengo que escucharla. Yo la puedo recortar y la puedo mover. ¿Cómo la muevo? Me paro en ella. La que dice, para más información, contacta a Melina Monroy. Entonces yo me paro sobre ella y la muevo para donde yo quiera, al final o al principio, etc. Aquí le hago clic en el chulito y le hago clic en salvar. Ah, no, antes de irme, Armando me preguntó que si en vez de la foto, voy a pararme en el sticker de mi foto y lo voy a eliminar. Yo pudiese tener una foto mía, un video mío, sí lo puedo hacer. Y eso lo hago con esta función que tengo en la mitad que se llama PIP. PIP quiere decir como sobreponer algo. Entonces le hago clic en PIP, le hago clic en el videito, que es este video, por aquí sale mi video. Qué pena, este es el primer video que tengo pues ahí, ¿cierto? Pero supongamos que aquí estoy yo hablando, como Armando me lo pidió. Entonces, aquí el video lo pongo aquí, sería una buena idea, aunque yo creo que aturde un poquito. Entonces miren que estoy mostrando el video y sale por allá mi hijo haciendo unos chorizos. O sea, tengo un video encima del video. ¿Ok? Entonces sí se puede, pueden agregar un video encima del video. Rapidito, antes de irme al segundo video y ya con ese terminamos, voy a mostrarles en las historias de Instagram, ya termino con esto, le digo salvar y lo dejo en la resolución que me trae por defecto, la resolución de 1080, así tal cual, le digo salvar y en este momento ya me queda mi video listo, me lo va a bajar a la galería. Y así tal cual lo voy a montar en las historias de Instagram. Tengo tantas cosas para enseñarles. Miren, me tengo que devolver porque hay algo muy importante donde peleo mucho con mis realtors y es el tamaño, por favor. El tamaño de las fotos y de los videos tiene que ser así, vertical completamente. Si ustedes se van a la primera opción, miren que aquí abajo, aquí tengo... En el primer cuadrito de la izquierda se llama Canvas. Y ahí me está mostrando, esto se los tenía que mostrar, el tamaño del video que yo voy a usar. Entonces yo puedo hacer este video uno a uno, que ya no funciona. Este formato uno a uno no funciona para ninguna red.
4.5 funciona para Instagram, pero en post, no en video. Los videos sí o sí van en 9.16. Ese es el tamaño tanto para TikTok como para Instagram, como para los shorts de YouTube. Entonces, ese es el tamaño que ustedes deben usar, ¿ok? Si quieren hacer un video de YouTube, lo cual me encanta y también se los súper recomiendo, entonces lo van a usar en el formato 16:9, pero tuvieron que grabar primero así horizontal, porque para YouTube es horizontal 16:9. Me voy de acá y rapidito les muestro en Instagram cómo subir entonces, déjenme yo me cambio de cuenta para la cuenta de Lina Monroy, cómo subir ese video que acabo de publicar. Pero esas flanjas se puede eliminar. Sí. Nati, si me puedes ayudar con la información de los micrófonos que había compartido Giovanni, porfa, acá en el chat. Bueno, ay Dios, aquí en el Instagram, entonces me voy a hacer un nuevo reel, le hago swipe up y montar, yo no terminé de grabar el video, pero aquí simplemente monto el reel, el video que terminé lo montaría y ya me quedaría listo. Patricia me preguntó ahorita, yo publiqué en mis historias que podía hacer un video grabando, podía hacer un video grabando o mostrando una propiedad y que salga otro video en la parte de abajo o en. Eso es un efecto de las historias de Instagram. Rapidito, en la parte izquierda le hago clic hasta encontrar el efecto. Eso no es un efecto, esto es algo nuevo que pusieron en las historias de Instagram y se llama dual. Mírenlo acá, se llama dual. Cuando yo hago el dual, entonces miren que estoy yo acá y yo lo puedo hacerlo al revés. Normalmente me gusta más al revés. Ya les voy a mostrar. Voy a cambiar la cámara. Supongamos que estamos mostrando una casa. Entonces estoy en las historias, no he hecho nada diferente. Estoy en las historias y estoy mostrando la casa, ¿ok? Y le hago clic en la parte de abajo en la flechita para ver dónde dice dual. Y aquí en dual, entonces salgo yo en la camarita y esa otra cámara la puedo poner acá y ahí grabo simplemente. Entonces les digo, hola, miren, les muestro esta casa. Aquí les estoy mostrando dónde estoy, mi oficina, carrera. Entonces muestro con la cámara la propiedad y con la otra cámara pues me muestro yo hablando. Listo, Patricia, esta fue una preguntita que me hicieron ahí. Me voy a regresar. Y rapidito voy a editar el segundo video que les dije que iba a editar con los pedacitos que grabamos en Instagram. Para eso, ya somos más expertos, regreso a InShot, le hago clic en video y le hago clic en nuevo. ¿Ok? Me voy a la carpetica que se llama, para ir a la fija, la carpeta que se llama Instagram, porque en esta carpeta fue donde me quedaron los videos que grabé. Y empiezo con el primero, segundo, tercero y cuarto. Esos son los videos que yo grabé ahora con ustedes en el primer ejercicio. Le hago clic en el checkmark y ya empieza. Bienvenidos a un nuevo proyecto, no sé qué. Y aquí empata con el siguiente video. ¿Listo? A este video yo no le pongo transiciones porque estoy hablando, entonces quiero que quede más de corrido. Lo único que voy a hacer, para que sepan cómo se hace, es que le voy a quitar esto, miren. Cuando yo saco la mano aquí como para parar, esto se lo voy a recortar, esto no me gusta.
¿Cómo le recorto esa parte? Pues me paro encima del primer video y el primer video termina acá. Le voy a dar play y lo paro cuando lo tengo que parar. Lina, a mí siempre se me bajan sin voz cuando lo hago desde Instagram. No, imposible. Tienes que mostrarme. ¿Sabes? Se bajan es sin audio, porque muchas veces hacemos un video con un audio, un reel, y cuando lo bajamos, no baja con el sonido. ¿Cómo hiciste el video de las estadísticas que está en tus historias? Bueno, esa es otra cosita. Déjeme, yo termino con eso y al final de la clase me quedo con los que tengan preguntas. Entonces, volviendo, miren que aquí este video empieza con mi mano así, como encaramada. Yo le voy a cortar ese pedacito porque no me gusta. Entonces, selecciono la parte del principio y la empiezo a mover más o menos hasta aquí. Ahí. Y ya empiezo. Hola, bienvenidos, tarará, tarará. Al final voy a pausar. Voy a pausar ahí y ahí voy a correr el video para que no se me vea la mano ahí como encaramada. Entonces ya lo corro y así sucesivamente. Miro que el otro también empieza así. Por eso a mí me gusta, muchachos, cuando empiezo a grabar, dejar un espaciecito como de unos segunditos antes y después del video para que me permita hacer este tipo de ediciones. Muchas veces grabamos como quien dice, hola, bienvenidos a este proyecto, y ahí mismo lo paramos. No, acostúmbrense, todos esos son truquitos que les van a servir mucho, a grabar de la siguiente manera. Hola, bienvenidos a este proyecto de preconstrucción ubicado en el centro de la Florida. Esperan 3 segunditos y lo paran. ¿Ok? Porque si lo paran muy encima, se les va a cortar unas cuantas letras. Entonces acá también de nuevo le recorto un pedacito, me sigo, le recorto aquí al final, me sigo y así sucesivamente. Entonces acá ya me queda un video compuesto con las 4 grabaciones que hice del Instagram. Y no importa que quede como con el brinquito de que son diferentes. Lo que no me gusta es la mano moviéndose no me gusta. Esa mano se puede solucionar recortándolo. Es más, quiero que sean muy observadores en videos que hacen las personas que hacen videos y tienen unas transiciones como con unos golpecitos, como quien dice, bienvenidos a este proyecto del sur de la Florida. Y suena como, es un efecto de transición. Ese efecto de transición, me paro en el lapicito. No, aquí, me paro en el video y le hago clic en música. Cuando estoy en música, ya ahora sí les muestro las 3 opciones de los sonidos, me vengo para acá, para donde está donde se parte el video y le voy a decir efecto. ¿Ok? Este me encanta y se van a ver súper profesionales haciendo estos sonidos. Yo tal vez no los perciban mucho, después de esta clase los van a percibir y se ve muy chévere. Le hago clic en transición. Ustedes no lo escuchan, pero le dicen usar y queda como que, y esto lo puedo mover, lo puedo correr, lo puedo poner más chiquito. Entonces yo termino diciendo, bienvenidos a este proyecto de preconstrucción. Este proyecto es de 450 casas y hay un sonidito por allá o un timbrecito. ¡Tirín! Este proyecto es de 400 casas. ¡Tirín! Te lo recomiendo. Me gusta el que tiene un sonido como de viento o como de golpecito, esos son súper buenos para las transiciones. Entonces así, me paro en este otro empate, miren que aquí empato los 2 videos, me paro ahí en el empate, le hago clic en efecto, transición, y le digo usar, la puedo poner más chiquita, y ya en cada cambio de video, le pongo la transición, el efecto de sonido de la transición. Le hago clic en play, le pongo el sticker, ya no voy a poner una foto mía, voy a poner el sticker del logo. Le pongo el sticker del logo, le hago play, el logo se lo pongo todo el tiempo si yo quiero. Y los textos si yo quiero, arriba puedo colocar arroba tal cosa. No les he mostrado, también puedo usar otros stickers, bueno, sí se los mostré un poquito ahorita.
Cuando yo estoy haciendo tutoriales, utilizo mucho estos, pero se pueden colocar al final, por ejemplo, contáctame. Entonces, esta flechita la mueven y queda algo así. Queda la flechita. ¿Ok? Entonces, la flechita la pueden colocar y abajo señalan su teléfono, su página web, sus redes sociales. O al final dice, este proyecto tiene un precio de promoción de aquí al 1 de noviembre. Entonces colocan un, donde dice el 1 de noviembre, ponen un wow, wow. Y entonces el wow lo ponen grande, lo ponen chiquito, le ponen otro sticker, compartir, todos estos stickers, bueno, aquí hay muchos, aquí hay mascaritas, todos estos pueden hacer también que su video sea más dinámico. O por ejemplo aquí las redes sociales, entonces sígueme en las redes sociales y yo puedo colocar en Facebook, en el WhatsApp, o sea, en Twitter. Obviamente esto es un poquitico cansón porque me toca hacerlo así como con a dedo, ponerle los tamaños y abajito escribo @LinaMonroyBroker. ¿Listo? Bueno, así ya le doy clic. Miren que aquí, recuerden que todo tiene una línea de tiempo y aquí esa línea de tiempo de esas redes sociales solamente lo puse en un pedacito. Si yo quiero que me salga en todo el video, ¿qué tengo que hacer? Pararme y darle hasta el final. Pararme y darle hasta el final, final, final. ¿Ok? Pararme y ponerlo hasta el final. Listo. Y ya le hago play y lo guardo. Preguntas, porque ya con este ejercicio terminaría de... el trabajo que les dije que íbamos a hacer dos videos, uno donde yo estoy hablando por partecitas y luego lo junto, y el otro donde estoy juntando fotos y videos de una propiedad, por ejemplo, que fui a visitar. Los leo. A ver, empecemos. Miren, por aquí en el chat ya les compartieron la información de los micrófonos. Están en YouTube. Cópienlo para que lo vean, que Joan hizo un excelente trabajo porque puso a todo mi equipo de Fortex a comprar micrófonos para que esos videos les queden profesionales. Así que vean ese video. Lina, a mí siempre ya le respondí a Lupita. ¿Cómo hiciste el video de estadísticas que está en tus historias con el enlace con otro tuyo que está en un reel? Oh my God. Hola, buenos días. Belkis. ¿Cómo estás? Mute. Listo. Voy a responder ya pregunticas. Miremos. Belkis me pregunta que cómo hice este video. Este video, ¿cierto? Entonces, este video lo hice en las historias de Instagram. Pues es un filtro. Este es un filtro. Y esos filtros, les voy a poner la palabra clave aquí en el chat, esos filtros, así como se consigue el filtro de selfie, que para que la piel se vea maquilladita natural, este filtro se llama mockup. Mockup quiere decir como la plantilla del teléfono. Entonces, me grabo yo, tengo la plantilla del teléfono en la mano, tengo el link. Eso es una clase de Instagram que voy a volver a dar una clase. Yo a principio de año di una clase, ¿te acuerdas, Susan? Tú estuviste en una clase de Instagram. Instagram ha cambiado demasiado y ya me lo han pedido bastante. Voy a dar una clase de Instagram con los nuevos cambios y de TikTok también. Entonces, todas estas cositas se las enseño más adelante. Pero rapidito, aquí me voy a la historia, le hago nuevo. Y aquí en nuevo, miren que yo tengo, ese es el filtro que utilicé para eso. Ese filtro se llama, en la parte de abajo, si lo logran ver, se llama mockup borroso. Si ustedes buscan así tal cual, es súper chévere, me encanta. Porque miren, yo voy a cambiar de cámara. Ah, no, no me funcionó. Aquí sí me funcionó. Entonces, lo que yo hice fue como grabarme y encima donde está el teléfono puse la foto de mi reel para que la gente lo vea. Después de hacerlo, entonces el resultado fue este.
Y adicional, encima le puse el clic para ir a ver el reel, eso se hace por medio de un link, y bueno, estos son truquitos y más cositas que no alcanzo a enseñárselas todas por acá. 11:25, termino a las 11:30, voy a seguir respondiendo preguntas. El logo de InShot, please. El logo de InShot está aquí, en la parte de abajo, el rojito. Tiene que ser pago, Rafa, ¿ok? Vale $17 al año. ¿Cómo haces files en tus fotos? Ruth, no te entiendo la pregunta. ¿Cómo así que cómo hago file en mis fotos? Si me puedes aclarar, porfa, poner aquí el nombre de la app. Ok, la app se llama InShot. Mil gracias, excelente toda la información. Me disculpo, gracias. Tranquilos, gracias, mucha información. La resolución no se pierde al editar en varias apps. Buena pregunta, por eso el tema de la resolución es un tema importante. Tienen que grabar en buena resolución, tienen que grabar en buena calidad. Y cuando vayan a exportar, exportarlo también en buena calidad. Yo lo que hago es máximo 2 ediciones. En la primera edición que hago en InShot, junto todo, videos, ¿cómo se llama? Transiciones, junto todo. Y luego en CapCut solamente le pongo los textos y también lo exporto full calidad. A mí me va bien, no se me ven de mal calidad, pero porque desde que los grabo de buena calidad, limpiando el lente y tengo un buen... Tengo un buen ejemplo con mis videos. ¿Trabajas con Canva en edición? Canva lo amo, es otra plataforma que tienen que usar, también paga, pues yo sé usarla gratis y todo el cuento, pero Canva e InShot son las dos plataformas de edición y de diseño que todo realtor debería tener la versión paga.